Sí, y otra piedra angular.
hard questions, are you? Find those lords. You! Just go down with a sack of shit. Stop, do you? Capitán al timón. ¡Cazad el viento! ¡Cazad a vela! ¡Aguantará! ¡Una tormenta y mala! ¡Amarrad la gavia y el juanete! ¡Ajustadla! ¡Amarrad un poco las velas! ¡Soltad ya por el viento! ¡Soltad vela! ¡Vamos! ¡Subid a las garcias! ¡Vamos! ¡A babor, capitán! ¡Hombre en el agua! ¡Parece un náufrago! Away.
¡Vamos directos a ti! ¡Dejad solo la mayor! ¡Soltad la mayor! ¡Cazadles todos! ¡Desplegadla toda! ¡Arriad el juanete de proa! ¡Moveos! ¡Salgamos del viento! Esto es más que suficiente. Thank you.
Thank you.
nuestra república pirata, muchachos. Somos prósperos y libres. Y estamos fuera del alcance de reyes, clero y recaudadores. Casi 500 hombres rinden pleitesía a los hermanos de la costa en Nassau. No son pocos. Sí. Pero carecemos de buenas defensas. Si el rey atacara la ciudad, nos aplastaría. Entonces busquemos el observatorio. Si hace lo que dicen esos templarios, seremos invencibles. Déjate ya de pamplinas, Kenway. Es una historia para críos. Me refiero a una buena defensa. Robar un galeón, desplazar todos los cañones a un lado. Sería un buen adorno para uno de nuestros puertos. Sabes que no será nada fácil robar un galeón español. ¿Alguno en mente? Pues sí, señor. Y os lo enseñaré. Es un buen mastodonte. Grande y lento. Tu yacto navega bien. Hostia, los españoles, ¿no? Sí. En medio de un huracán. Justo antes de que la flota de Indias chocara contra la costa. ¿La carga a bordo era tan abundante como dicen? Mil veces más. Calculo que se hundiría el equivalente a 1 millón de libras. ¡Diablo, adora los huracanes! Puede que algún día me sumerja por ahí. A ver qué saco. Bucear sería un buen cambio para nosotros. Se acabaría el tener que ejercer la violencia contra los mercantes. Oye, demasiado blando para venir de un pirata. Pero resulta que estoy de acuerdo. Reservaremos los sables para los soldados y los que se pongan en nuestro camino. Cuidado, capitán. Nuestros enemigos vigilan con atención estas aguas. Debemos de estar cerca. Vaya calma. A saber lo que encontramos ahí fuera. Es como mirar tras una cascada. No os preocupéis, muchachos. Yo me encargo. El tiempo no ayuda, capitán. ¡Soltadla toda y aprovechad el viento! ¡Soltadla toda y con cuidado! ¡Todo despejado! ¡Galeón enemigo! ¡Garcias de goleta! ¡Llevan pabellón español! ¡Parece que están... ¡Agarraos, aquí vienen! ¡Ese barco es un monstruo! ¡Mira lo grande que es! Sí, en un enfrentamiento no duraríamos mucho. ¿Has oído eso, Kenway? ¡Mantén la distancia! Y atacaremos cuando la suerte nos sonría. Probablemente durante la noche. Sí, sería lo mejor.
¡Amarrad el trinquete! ¡Subid y plegad el juanete mayor! ¡Amarrad! Creo que estamos a salvo. ¡Plegad trinquete y juanete mayor! ¡Trinquete! ¡Juanete! ¡Juanete mayor! ¡También juanete mayor! ¡Amarrad el trinquete! ¡Fuera, madres! ¡Cazad el viento! ¡Cacemos el viento, muchachos! ¡Parad! ¡Parad, digo! ¡Hasta el último trapo al viento! ¡Desplegad gavia y juanetes! ¡Amarrad la gavia y el juanete! ¡Proa, izad velas, salvo la mayor! ¡Todas las velas! ¡Acorrullad, juanetes! ¡Arriad la vela mayor! ¡Capitán, a estribor! ¡Allí hay un botín flotante! ¡Soltadla, mayor! ¡Vamos! ¡Despejad los palos! ¡Arriad velas! ¡Desplegad todas las velas! ¡Soltad velas, muchachos! ¡Dejad que amaine el viento! ¡Tenemos que aminorar! ¿Viejo amigo tuyo? No lo llamaría mi amigo. Pero llevamos tanto tiempo haciendo este tipo de trabajo que he acabado por respetarle. ¡A toda vela! ¡Aguantará! ¡Pegad la gavia! ¡Solté! ¡Vela! ¡Salgamos del viento! ¡Gracias! ¡Recoged todos! ¡Soltad! ¡Chao!
los veis, se escabulle con el rabo entre las piernas. Buenas noticias para nosotros. ¡Dichos cabrones! ¡Debemos ocupar el cadena de escaramuza rápidamente! ¡Olvida el galeón y manda esos intrusivos al infierno! ¡Fuego! Se dirige a esa isla. Conozco ese sitio. Es un fortín natural que usa un